¿Qué clase tiene? Buenas noches. Buenas noches. Señores y señoras. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Jurado. Caballero, José Antonio Martínez. ¿De dónde viene, José Antonio? De las Mesas, Cuenca. De Cuenca. Soy agricultor. Yo sé que la padilla es una fiera, ¿no? En lo que hace es una mujer que... aquí este hombre también, el humorista este también es muy bueno, ¿no? Sí. Andrés, se llama Andrés. Y a mí me gustaría retar a Risto. Le voy a hacer un reto. Yo sé que él tiene un corazón, tiene sentimientos. Si lo que yo le voy a cantar esta noche no le llega a él, que le haga esa cosilla, me retiras el sí. Ahora, si tú crees que te he llegado, dame algo. Dame algo. Y voy a cantar una canción que se llama El Abuelo. Ah, sí, déjamela aquí, hombre. Que tiene la boca seca. Qué arte. Ay. Qué maravilla. Adelante, Luis. Ahí va. Con su garrota en la mano y la mirada hacia el suelo. Perdió la que más quería y a la que tanto adoró. Y ahora se encuentra en la calle. Ahora se encuentra en la calle sin cariño, sin amor. Abuelo, siéntate en el rincón de la casa. Y abuelo, cállate, que no sabes lo que pasa. Ay, abuelo, siéntate. Trabajó el abuelo, noche y día sin parar, pa' que a toda su familia no le faltara de nada. Repartió todos sus bienes, su casa, su bienestar, y ahora se encuentra muy solo donde lo quieran llevar. Y los nietos le preguntan, ¿dónde habéis llevado al abuelo? Porque cuando seáis mayores, allí os llevaremos luego. Llora mucho por sus hijos y se acuerda de sus nietos. Y cuando vienen a verlo, los niños dicen abuelo, y vente a casa con nosotros. A casa con nosotros, que tus nietos te queremos. Abuelo, siéntate en el rincón de la casa. Abuelo, cállate, que no sabes lo que pasa. ¡Olé!
calor de sus hijos. Sin el calor de sus hijos. Qué triste llegar. Antonio, perdona que es que me está costando hablar, porque tienes una voz preciosa. A mí me ha llegado al corazón, pero me ha llegado... Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? Que mi madre tiene 92 años. Y mi madre tiene miedo a morir. Y ella quiere vivir. Y ella ha dedicado toda su vida a criar a sus 7 hijos. Y siempre tiene un miedo. Un miedo que siempre nos hacía prometer: por favor, no me metáis en una residencia. Es el miedo que ella siempre tiene. Porque yo creo que no hay peor miedo que el pensar que tus hijos te abandonen. Cuando has dedicado toda tu vida a ellos y que cuando más lo necesite te dejen. A mí no me queda más que darle las gracias por el momento que nos ha hecho pasar. Además, lo que cuenta, que a mí, yo disfruto mucho de mis abuelos, creo que soy una afortunada, me encanta sentarme, que me cuenten historias, porque son los más sabios que tenemos. Y me gustaría que la gente que haya visto hoy su actuación y haya vivido este momento recapacite y pase tiempo con los mayores, que es un tiempo que es oro, de verdad. Antonio, creo que has emocionado a un teatro entero, al jurado, los has emocionado, además de que tienes una voz increíble, de que cantas con mucho sentimiento, cuando cantas te transformas, ¿eh? Porque eres un hombre, pues eso, yo antes de empezar digo, este es de los míos, porque de pueblo, campo y demás, sí, tienes señor. Esa jerga. Pero si no sabe ni quién eres, tío. Bueno, pero a mí eso me da igual, a mí es lo que me ha transmitido él y además... Ha dicho el humorista este, ¿cómo se llama el este? Que soy hombre que lo conozco yo, hombre. Pero lo que espérate, pasa es que él canta otras cosas. Espérate, ahora. Sí conocemos a Dani, porque no lo hemos visto en el programa de la 4, lo de la edad. Lo de la edad, ¿ves? ¡Ay, amigo! ¡Me conoces lo de la edad! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Espérate, siéntate. Que me está dando apuro, pues veo que estás echando rato y digo, me está dando apuro verte de pie. Bien, bien, bien. Usted ha dicho que si no me gustaba, que se lo dijera, pero que si me llegaba, pues le diese algo, ¿no? Pues le voy a dar algo. ¡Cuidado! Esto se lo da a quien usted quiera, pero espero que cuando se lo dé o a quien se lo dé, le diga que un día como hoy consiguió el sí de Risto. ¡Muy bien! Mira si me voy contento
que esta noche a lo mejor casi hacemos el amor. Perdona, es que les da igual ya el voto. Quiero decir, hay no, algo no, más sí, importante. Ya lo tienen hecho, esto ya lo tienen hecho. Claro. Ya. Él ya tiene la idea, dice yo casi, venga, vamos el ya. El botón vamos dorado ya. En el hotel. José Antonio. Para mí es un sí. Dos síes. Muchas gracias. Te doy un sí. Muy bien, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.